Corría el año 1720, década arriba, década abajo, y ya la gente estaba cansada del barroco y todo lo que suponía, y empezó a surgir una corriente artística en cuestión de escultura, de arte, de literatura, que tuvo una importancia trascendental en la historia de Europa y del mundo, que acabó por la etapa de la caída de Napoleón Bonaparte. Hablamos del arte neoclásico. Este arte neoclásico era una reacción estética ante los excesos impresionantes que ya habéis visto en la ropa, pero ocurría en todas las áreas, y que pretendían buscar formas, pues, más sencillas, más armónicas, más rotundas. Es decir, buscaban un estilo totalmente contrapuesto. Y por supuesto, eso se notó en la forma de vestir del hombre. Historia de la moda, y nos vamos 1720-1770 para que empiecen a ver esos pequeños detalles que hacen que la moda masculina vaya evolucionando a lo que es hoy en día. Francia fue, sin dudarlo, ninguna de las maneras, el centro de las industrias textiles y de la moda de toda Europa. Hablamos realmente de que fue el centro de la moda durante todo el siglo XVIII, porque vestir bien se consideraba una piedra angular en una sociedad estable, cualquiera que fuera. Y por supuesto, en los salones de París, tú tenías que ir bien vestido para poder triunfar en la vida. La ropa era un elemento visible de tu estatus social. Sin embargo, a medida que iba avanzando el siglo, fíjense cómo da de vueltas la vida, pues este tipo de búsqueda del esplendor en la ropa va cambiando a una cosa un poco más sencilla. Se empiezan a fijar en las vestimentas que tienen, pues, los campesinos ingleses, obviamente con las telas magníficas, con los grandes bordados, pero buscando esa búsqueda de sencillez, porque la moda evoluciona, se los puedo asegurar, muy lentamente y con ligeros matices, con nuevos cambios, con nuevas señas de identidad, con nuevos cambios de longitudes en los chalecos. Bueno, pues eso hacen que vaya desapareciendo ese rococó un poco recargado a un neoclásico, pues, mucho más sencillo, mucho más campestre y mucho más interesante, sobre todo porque se basaban en una aparición fundamental y que fue muy importante en la historia del vestuario masculino, como fue la levita, basada en un atuendo de caza inglés, para que vean, y la importancia capital que tuvo a lo largo de la historia. Les voy a dejar imágenes que van a lo largo de los años produciéndose en formas de vestir para que vean cómo se van produciendo esos pequeños cambios. En 1725, la moda masculina todavía es muy barroca. Aquí se ven los puños vueltos de las casacas excesivos que llegaban casi hasta el codo y las pelucas muy rizadas. En 1730, los faldones de las casacas se armaban para alejarlos del cuerpo y poder lucir el chaleco ricamente decorado. Las piezas de los chalecos se entrelazaban o se bordaban para darle formas antes de coserlas. En la década de los 40, casi todos los hombres usaban pelucas, tanto en Europa como en las colonias. El estilo dominante era un peluquín con una serie de rulos o tirabuzones a los lados y una coleta por detrás recogida con un saquito. En la década de los 60, en las cortes europeas se llevaba traje completo, es decir, casaca y calzón a juego, de colores vivos. Las sedas y satenes eran habituales en verano, para el invierno se prefería terciopelo de seda. El tricornio era un elemento fundamental del atuendo masculino. Hacia 1760, al hacerse las pelucas cada vez más altas, se llevaban normalmente bajo el brazo como elemento decorativo. Y cierro mi repaso con la imagen del hacendado escocés Thomas Graham, gran jinete en su juventud. La ropa utilizada en Gran Bretaña para actividades deportivas como la caza dio lugar a un estilo informal específico que sería clave para el neoclásico.